Acompáñanos en nuestro recorrido por la comuna de Pichilemu. Mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto es Resistencia Cultural. Bueno, mi nombre es María Lizana, soy la encargada del Museo del Niño Rural. Se inició, o sea, como colección hace más o menos 30 años en una sala de clase. Esto fue idea de acá del profesor Carlos Leighton, donde comenzó en la salita recolectando, bueno, alguien la verdad es que le trajo una piedra horadada y con eso comenzó. Empezó juntando después más, empezaron a regalarle. Y bueno, también después fue juntando puntas de flecha, la verdad es que después de todo un poquito. Ahí partió en la sala de clases, estuvo varios años. Las generaciones de alumnos que ha tenido el profesor también la verdad es que ayudaron a recolectar. Entonces, bueno, muchas veces también él salía como a terreno, salían a buscar puntas de flecha donde les decían más o menos que podían haber. Entonces los niños salieron a terreno también con él, como les decía recién, juntaron muchas cosas con o sea, varias generaciones aportaron con muchas cosas para el museo. Bueno, mira, el museo tiene más o menos cuatro temas principales. Sería Cardenal Caro, antepasado. Y tenemos una sala también que hay, la sala marina, ahí destaca mucho una tortuga que tiene más de metro y medio. Esa es la especie más grande de las marinas y llegó acá a la costa de Pichilemu más o menos el año 96. Y bueno, está acá porque se quedó atrapada en las redes de los pescadores y ella no pudo salir a respirar, como se dice, y al final terminó muriendo. Y bueno, el profesor también se encargó de hacer todo lo que el trabajo de taxidermia, o sea, todos los trabajos que están realizados acá en el museo están preparados por él, donde también ha integrado a los alumnos y lo hizo participar en estos trabajos. Bueno, una de las cosas que les gusta mucho es que lo haya creado un profesor a pulso, por decirlo así, y que tiene muy pocos recursos, pero de cierto modo funciona. Y a veces cuando las personas a veces desde afuera piensan que es mucho menos el material que puede haber, entonces salen encantados con lo que hay, o sea que hay mucho más de lo que ellos pensaron. Esa es la impresión que tienen ellos y que en un lugar tan chiquitito como Ciruelo exista un museo, en realidad. A veces ellos dicen, ni en las ciudades grandes hay uno, pero acá existe un museo. Y como es un lugar pequeñito, hay muchas cosas por ver, o que tienen harta historia, se podría decir. Claro, el templo es un templo que más o menos data de 1779, nunca se ha caído por ningún terremoto, ha pasado por varios, pero sí en el último tuvo algún daño a la torre y algunas trizaduras pequeñas, más de la parte del el revestimiento del adobe, por decirlo así, que ahí fue un proyecto para, bueno, dicen unas personas dicen restauración, pero la verdad es que más que nada se arregló y se modificaron varias cosas en el templo que lo modernizaron, se podría decir, pero estructuralmente es lo mismo, pero sí tiene harto años. Sí, acá se celebra la fiesta patronal que es de San Andrés todos los 30 de noviembre y llega mucho público. Bueno, en un día normal de semana Ciruelo es un lugar muy, muy tranquilo, pero ese día se transforma. ¿Por qué deberían conocerlo? Bueno, Ciruelo es un lugar con mucha historia, es el... Si podríamos decirlo, era el centro neurálgico de la zona antes de que existiera Pichilemu. Es más antiguo que Pichilemu.
Entonces, y bueno, tiene el templo, tiene el museo, entonces tiene bastantes cosas para ver. Como te decía hace un rato, es un lugar pequeñito, pero tiene bastante historia. Y también una de las cosas que es el primer cardenal chileno era de acá de la zona. Y asistió acá a la primera, no sé si escuela de la zona, pero en Ciruelo fueron sus primeros años de estudio. ¿Mm? Bueno, si tomamos el camino más cerca es tomando Avenida Cahuil y hasta acá son 13 kilómetros. Sí, como muchas personas que vienen, quedan encantados con el lugar porque aparte dicen es muy tranquilo y es un lugar muy bien cuidado. Y con harta historia. Eso es lo que les puedo decir. Y bueno, van a quedar encantados porque hay varias cosas interesantes. Tuve una vida, nacido y criado acá en Pichilemu. Me gusta la playa, me gusta todo. Es muy bonito acá en Pichilemu. Y tranquilo. No, todo, excepto el frío, no. El viento. Pero no, todo bonito. ¿Por qué? Porque tienes playa y campo, la gente es tranquila. Yo vivo más de 50 años que vengo a veranear acá. Él también, pues le gusta la playa, tener actividades. Y es tranquilo para los niños. Ah, Punta de Lobo, Cahuil, las salinas de Cahuil son muy bonitas también. Y lo otro es que nos gusta conocer otros lugares porque realmente nos gusta conocer toda la parte de Chile. Hemos conocido toda la parte del norte, gracias a Dios, el sur de Chile, pero estamos conociendo toda la parte costera. Yo creo que es importante para así a través del arte uno conoce y aprende. Aprende más sobre la zona y conoce. Cultura, la cultura de la misma zona y los paisajes, obviamente. Porque nos hace falta, nos hace mucha falta el arte, la cultura, ver lo artesano, todo eso. Y Pichilemu tiene mucha artesanía. En Cahuil tenés la artesanía, tenés la artesanía en madera. Sí, por intermedio de centros culturales, ya que den a conocer más sobre la cultura, para que así la juventud desde pequeño vayan interiorizando y aprendiendo y conociendo todo lo que es la cultura y el arte. Invitándolos, atrayéndole la cultura más cerca. Tener buses que acerquen a los adultos mayores hacia los lugares de artesanía, de Pañuel, El Molino, Avenida Cahuil. Siento mucho porque mi señora esposa, que se llama Soledad, le encanta la cultura, el teatro, el cine, que cosas que ahora, por la pandemia que ya está pasando, gracias a Dios, se están abriendo los museos. Un poco difícil porque es más el trabajo, que uno ya se llega más a trabajar, no tiene tiempo a veces para ir a ese tipo de eventos. Claro, allá cuesta más, entonces uno tiene que aprovechar de disfrutarlo el día para ver, ir a las ferias artesanales, para ver incluso los trabajos que hacen. Bueno, voy a la fiesta de la sal, a la de la ostra, a las actividades. Con él nos gusta mucho recorrer, ir a los lugares de artesanía. Que vengan a Pichilemu, es un lugar muy bonito, atractivo, tranquilo. Bueno, nosotros llevamos más de 50 años que tenemos casa acá, así que, ¿qué te puedo decir? Para nosotros es un lugar muy tranquilo, salir de la ciudad es un alivio venir a Pichilemu y un agrato, sí. Aquí más de 40 años estoy trabajando en Cosillayo, los coches Victoria. Aquí los fines de semana los había, y el verano también, los dos meses de verano. Viene harta gente, harto turista para acá. Thank you.
El antiguo edificio donde funcionaba la estación de ferrocarriles de Pichilemu fue declarado Monumento Histórico en 1994. Este lugar, que pertenecía al antiguo ramal de San Fernando, comenzó a construirse a finales de la década de 1880 para ser terminado en el año 1925. El elegante inmueble que hoy alberga un museo con material y objetos que pertenecen al imaginario histórico de la comuna se inspiró en la arquitectura de tipo ecléctico propio de residencias de campo de principios del siglo XX, utilizándose en su construcción maderas nobles como el roble y raulí y otros elementos característicos de la época. El espacio que alguna vez fue el corazón de la vida urbana de Pichilemu, hoy se puede rememorar a través de 6 salas museales, donde se encuentran documentos, imágenes y objetos que relatan la historia e hitos de Pichilemu, dando cuenta también de la historia del ferrocarril, desde la inauguración de la estación de Pichilemu el 5 de enero de 1926, cuando hizo su primer viaje inaugural, iniciándose su entrega definitiva para el uso comercial a la mañana siguiente. Es decir, el miércoles 6 de enero de 1926. El museo funciona desde el año 2000, encabezado por su creadora y directora, Mónica Cornejo Rojas, profesional de turismo y reconocida gestora cultural, quien además ha sido una de las principales artífices del rescate patrimonial de este edificio de más de 95 años. El recinto de la ex estación de ferrocarriles de Pichilemu se ubica en Aníbal Pinto 0375, sector Bajo de Pichilemu, y su museo está abierto de lunes a viernes de 10:30 a 13 horas y en la tarde de 16:30 a 18 horas. Los sábados de 11 de la mañana a 14 horas, bajo protocolo sanitario COVID. La ex estación de ferrocarriles de la comuna de Pichilemu, cuyo triste cierre ocurrió en marzo de 1986, es una parada obligada antes de ir a recorrer la playa del lugar. Es una instancia para encontrarse con la historia de la comuna y también la opción que nos permite, aunque sea solo un par de segundos, transportarnos al pasado de Chile, a esos habitantes que caminaron antes que nosotros y que con la ilusión de un nuevo viaje esperaban por su tren en la estación. Quedan todos invitados. Los artesanos son parte fundamental de la comuna y en RC queremos que conozcas su trabajo. Nuestro emprendimiento empezó hace un año aproximadamente. Bueno, nosotros éramos de Santiago y nos vinimos por el estallido social a vivir acá a Pichilemu, la sexta región. Y bueno, se nos juntó el estallido social y la pandemia y tuvimos que estar un tiempo en nuestras casas. Y estando en nuestras casas nos empezamos a meter en este tema de lo que era el YouTube. Y mi pololo, el Arnold, empezó a trabajar en una ferretería y ahí se empezó a involucrar con todo lo que es la herramienta. Y acá en Pichilemu se trabaja mucho la madera, que es el ciprés. Y nos empezó como a encantar este tema, este mundo de la madera,
empezamos a estudiar la madera, cómo se trabaja, y nació este emprendimiento que se llama Madera de la Sal. Madera de la Sal lo puso la Cami, en verdad. Como que teníamos muchos nombres como en lista, por así decirlo. Y la Cami dijo, pongámosle Madera de la Sal porque estamos como viviendo en un pueblo de la sal, de donde se saca, y madera por los trabajos que hacemos, todo en madera, más que nada. Nosotros hacemos hartas cosas igual. El fuerte de nosotros es las tablas de picar para asado, para picar, todo eso. También hacemos mesitas de centro, hacemos comedores, hacemos arrimos, bancas para las terrazas, patios. ¿Qué más? Hacemos veladores. Todo es a pedido, obviamente. No hacemos como a mayor escala porque si no tendríamos mucha mercadería retenida. Entonces todo lo vamos haciendo a pedido. Pero el fuerte de nosotros son las tablas de picar. Porque mi mamá se había venido hace 3 meses antes que nosotros, entonces, necesitábamos escapar de Santiago porque nos quedamos sin trabajo los dos, entonces venirnos a Pichilemu era una opción, ya que aquí era más tranquilo y queríamos cambiar también de ambiente. Entonces nos vinimos a la vida, en verdad, sin nada, con una maleta llena de ilusiones, por así decirlo. Y acá nos vinimos a la vida, nos fuimos a vivir con mi mamá unos 2 meses y encontramos trabajo y nos fuimos a vivir solos. Así que, y bueno, hasta el momento nos ha gustado y nos ha ido súper bien a los dos. Tenemos los dos trabajos estables y aparte este emprendimiento. A vivir, si la persona le gusta la tranquilidad, le gusta la vida de playa, la vida de los atardeceres y todo eso, obvio, pero también es sacrificado. Porque no existe siempre trabajo o el dónde vivir. Porque ya que la población flotante que más maneja Pichilemu es turista. Pero ahora ya se han abierto más comercio, más ganas, más personas que quieren trabajar. Y aún así se abren más trabajo. Pero es recomendable. Para la persona que le gusta vivir tranquilo, sí. Sí, hay mucho, no es solamente Pichilemu, es Cahuil, Barranca, Espinillo, El Molino de Pañol mismo, Los Gallardos, Ciruelo, Paredones, Bucalemu, El Cobre, El Bronce, La Palmilla, podría estar todo el día. Pero hay mucho que conocer y de encantarse también, porque si a la gente le gusta la tranquilidad, también puede vivir en un lugar más tranquilo que Pichilemu, por ejemplo, Cahuil o Barranca, o llama al cerro. Nosotros básicamente tenemos nuestro emprendimiento por vía Instagram, que es @maderalasal, y también tenemos nuestras tablas de picar acá en Barranca, al frente de las canchas de sal. Ahí también pueden encontrar nuestros productos. Bueno, la invitación está súper abierta a que vengan a Pichilemu y que no lleguen hasta Punta Lobo, porque Pichilemu no es solamente Punta Lobo. Hay una carretera que siguen de largo y llegan a Cahuil, La Barranca. Lo invito a que conozcan la historia de cómo se saca la sal, cómo es el proceso de cómo se saca la sal, que es una profesión muy bonita de los salineros y que a futuro se puede perder, ya que solamente las personas más viejas, por así decirlo, son los que trabajan en la sal. Y también que vengan a este local que está frente a las canchas de sal en Barranca. Aquí tenemos sal de Cahuil, tenemos nuestras tablas de picar. Así que lo esperamos aquí y que conozcan. También le invitamos a nuestro Instagram, que nosotros también hacemos en vivo. Tratamos de hacer lo más posible, pero quedan guardados en el feed de nuestro Instagram. Para las personas que se están uniendo se están encantando con este tema de lo que es la carpintería. Nosotros hablamos sobre la herramienta, qué herramienta ocupar,
qué marcas de herramientas son las mejores para invertir, porque igual las herramientas son súper caras, entonces para que la gente no compre herramientas que son caras y son malas, entonces nosotros lo orientamos un poco en eso. Y también enseñamos un poco de cómo se hace el proceso del vitrificado, de cómo hacemos las tablas de picar. Y también estamos abiertos para responder todo el tipo de preguntas que tenga la gente que está emprendiendo en esto. Gracias a ustedes por acercarse a nosotros y están bienvenidos ustedes también para este lugar. Hola, soy Sergio Gallegos, me dedico a artesanía, muebles rústicos y lo que manda a hacer la gente, que son cosas generalmente de casa, cocina, baños y así cosas, y letreros, pero más lo mío son los muebles. El tema es que yo he trabajado en construcción y la construcción es bueno, pero es por temporada nomás. Y estuve un tiempo que estuve accidentado y no podía seguir trabajando y vi por esta opción que era hacer los muebles, como podía trabajar en la casa. Y gracias a Dios me dio resultado. Hasta el momento me ha ido súper bien, tengo hartos clientes y eso me han ayudado harto. O sea, seguir haciendo lo que empecé como hobby y ahora ya lo hago de forma más ya profesional y más permanente ya. Los fines de semana generalmente hay que tener algunas cosas chicas, que son las tablas de picar, llaveros, cosas para colgantes, pero eso es lo que es los fines de semana, pero los días de semana tengo harto trabajo a pedido. Que sea, lo hago de lunes a viernes y lo entrego el viernes, sábado y domingo a la gente que viene a retirarlo, por el tema de que ellos viajan solamente los fines de semana. Sí, yo creo que sí, para vivir sí, pues espectacular para vivir, pero en realidad uno hoy día hay poca gente hasta ahora, pero la mañana, los fines de semana largos, para el verano, este es un caos. El transitar aquí es mucha gente, cada vez hay más gente acá que viene acá, que sea la gente de primera venía a Pichilemu y ahí se la acababa todo y después empezaron a ver que para acá también hay más cosas más para distraerse, para comprar, porque aquí igual hay harta artesanía. Mira, yo me fue súper bien porque yo nunca he dejado de trabajar. Yo tengo trabajo todos los días porque la gente como que se dedicó más a trabajar en sus casas. Como estaba más tiempo en las casas, así que se preocuparon de eso, de hacer los muebles y a base de eso yo tuve harto trabajo. Yo no he descansado ningún... No puedo decir que la pandemia... yo dejé de trabajar. Una, porque trabajo en la casa. Es un trabajo que se puede hacer acá y la gente los venía y los retiraba y se los lleva. Pero eso, yo no he dejado de trabajar. Sí, lógico, que vengan, cuando vengan a Pichilemu, no solamente se le acabe el viaje ahí, que sigan hacia acá, Cahuil, es bonito, alrededor hay Tapañul, que hay artesanía, y a las Salinas, que están en Barranca y así, hay hartos puestos de artesanía que pueden recorrer. Me llamo Luis Arturo Guajardo Jorquera, fui salinero 52 años y ahora trabajo en la bodega de la sal. Hacíamos la sal, trabajamos la salina y el producto de la sal había que hacerla uno. Por ejemplo, la salina se llama coseira, sancochador, recocedor y llega al cuartel y ahí cuaja la sal. Tiene que pasar por todo eso. Por todas esas piezas para que se conviertan en sal después.
Nosotros cuando trabajamos había aquí que arriar la sal en carreta, arrimar a la orilla, después pasarla en lancha y después arrimar de la orilla a la bodega. Ahora no, porque ahora es facilito porque llegan los camiones ahí mismo y cargan y se vienen. Ahora estamos con este localcito ya que no trabajamos salina. Bien, oiga, bien. Estamos bien trabajando con el favor de Dios. Aquí encuentra la sal, que es lo principal. Encuentra todas las sales con gourmet. Y tenemos varias cositas, que hay madera y otras cositas más que vendimos. Está el cuarzo, está varias cositas. Lo principal que hay que buscar es la sal. Y eso ya después ya las papayas, la miel, todas las sales con gourmet que le vendimos. Cahuil ha sido un pueblo de muchos años atrás por la salina, por los trabajos de la salina que tienen, por eso viene la gente a conocerla. Mire, si usted viniera más adelante, descubre la salina. ¿Conoce la salina usted o no? Trabajando, descubriría la salina donde se produce la sal. Ahí uno le explicaría cómo se hace la sal, cómo se empieza a trabajar, cómo se arreglan los cuarteles para poder producir la sal, porque los cuarteles no van a llegar y echarle agua a una pieza y que se convierta en sal. Por ejemplo, el cuartel hay que rasparlo, pisonearlo, pisarlo, macetearlo y después se le echa el agua. Como le digo yo, para la salina tendría que venir por ahí en diciembre. Ahí ya encontraría la salina más limpia y cuajando los cuarteles. Aquí nosotros estamos en la bodega de la sal en Cahuil, que es la única bodega grande que hay en Cahuil. Esta es la bodega de la sal. No hay por qué, pues. Gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Desde Pichilemu te invitamos a conocer los recomendados de la semana. Esto es Joyita del Streaming. Hay filmes clásicos y series extraordinarias que no te puedes perder y en RC las traemos para ti. Esto es Joyitas del Streaming. Comencemos. Vamos a HBO Max, la plataforma de Warner que nos trae la película Río Bravo, del gran Howard Hawks, un clásico del cine norteamericano y del género western. El film nos cuenta la historia del Sheriff Chance, interpretado por el mítico John Wayne, quien encarcela por asesinato al hermano de un poderoso terrateniente que intentará liberarlo por todos los medios. Para impedirlo, Chance cuenta con la colaboración de dos ayudantes, un alcohólico y un viejo tullido, a los que se une un joven y hábil pistolero, llamado Colorado. Este clásico del año 1959 es uno de los mejores western de la historia, dirigido por uno de los más grandes directores de la Edad de Oro de Hollywood. La trama es sencilla, pero sirve para revelar caracteres. El sheriff, recto y noble, el alcohólico, que lucha por recuperarse, y el viejo gruñón, servicial y con un toque de ingenuidad. Río Bravo contiene momentos memorables. Cabe destacar el intercambio de prisioneros o las canciones en la cárcel. Howard Hawks dirige a un espectacular puñado de buenos actores en un film siempre considerado entre los mejores. Amistad, compañerismo, valor, perdón, justicia y acción son unos de los elementos claves disfrutables que componen esta cinta perfecta para revisar en cualquier momento. Una joyita clásica que debe ser vista y revisada. Imperdible. Ahora nos trasladamos a Netflix y aquí aparece Madre, película de Darren Aronofsky, que cuenta entre su elenco con la actriz Jennifer Lawrence y el actor español Javier Bardem, entre otros destacados actores. La cinta está protagonizada por una pareja sin nombre, que viven en una casa de campo en medio de la nada. Él es un poeta que trata de recuperar la inspiración. Ella, una mujer centrada en restaurar el hogar.
Un día, un extraño llama a la puerta y el hombre de la casa insiste en invitarlo a pasar la noche. Al día siguiente, es la esposa del extraño quien aparece. Al mismo tiempo, las paredes del edificio parecen latir como un corazón y una grieta en el piso de la casa parece convertirse en una herida supurante. Cosas realmente perturbadoras comienzan a pasar. Lo que sucede después es un descenso sostenido a los confines de la locura, seguido por momentos sangrientos y bizarros jamás vistos en la filmografía del director. Madre posee la virtud de sorprender escena tras escena al espectador. Es una concentración de fuertes estímulos visuales, proyectada con efectismo y destreza técnica. El director aborda mediante un ejercicio metafórico una serie de profundos pensamientos cargados de peso filosófico, ideas trascendentales como la vida, la muerte, la teología, el fanatismo, entre otros. Toda una experiencia recomendada al 100%. En Onda Media, plataforma chilena de material audiovisual, encontramos La vida me mata, ópera prima del director nacional Sebastián Silva, quien nos cuenta la historia de un deprimido camarógrafo que no ha podido superar la temprana muerte de su hermano mayor. De pronto, cuando está considerando seriamente en acabar con su vida, conoce a Álvaro, un joven excéntrico, desprejuiciado e infantil, cuyo tema favorito es la muerte, y en el cual el camarógrafo cree encontrar la reencarnación de su hermano muerto. La película nos cuenta en 92 minutos la historia sobre la vida y la muerte, pero a través del humor negro, y que cuenta en su amplio reparto con las destacadas actrices Amparo Noguera, Claudia Celedón y Catalina Saavedra. La película tiene no pocos méritos, va avanzando a punta de diversas y estimulantes reflexiones acerca de la muerte. Posee un aire de chilenidad pese a lo singular del guión y propuesta estética. En palabras de su director, la película vagabundea entre la emoción y la comedia. La vida me mata es una propuesta que destaca por sobre muchas películas chilenas. Los efectos visuales están integrados de forma armónica con el resto del metraje y posee un guión inteligente y poco alambicado, con buenas actuaciones y trabajo de cámara. Detenerse en las cosas con una cámara inquisitiva cumpliendo los ciclos de la vida y la muerte es una de las principales virtudes del cine con pretensiones estéticas, sobre todo si los temas de la cinta tienen relación con la finitud de la existencia. Y terminamos con Amazon Prime, que nos espera con la película El sacrificio del ciervo sagrado, del director griego Yorgos Lanthimos. En la cinta somos testigos de la historia de Martín, prestigioso cirujano que vive con su esposa y sus dos hijos y que entabla amistad con un adolescente sin padre, a quien decide proteger y tutelar. Sin embargo, el joven va poco a poco arrastrando la vida de Martín hacia el precipicio. El primer acto de esta película es muy desconcertante, y no en un sentido negativo, sino en lo envolvente, ya que consigue atraparnos a la perfección lanzando incógnitas de todo tipo. Tenemos personajes que hablan y actúan de manera extraña. Una composición y fotografía preciosa, pero a la vez fría y alarmante. Una trama que va desde el drama hasta el terror psicológico, hasta que llega al punto de giro. El sacrificio del ciervo sagrado es una historia de venganza. Además de la carga surrealista, Lanthimos bebe de la tragedia griega más clásica, con todas sus consecuencias, y cuando ocurre el inapelable desenlace, nos resulta desgarrador. Esta cinta nos removerá en nuestro asiento, por incómoda, inevitable, por el cinismo desgarrador, sin lugar para la esperanza. Por su atrevimiento y audacia, El sacrificio del ciervo sagrado solo merece aplausos. Obra destacada, imperdible. Y con esta joyita nos despedimos de nuestra sección anunciándoles más destacados para la próxima semana. ¡Hasta pronto! Mirando hacia el mar de Pichilemu, podemos encontrar el antiguo casino de la ciudad y los jardines del Parque Agustín Ross. El casino es el primero en el país.
fue construido entre 1904 y 1906. La estructura de tres pisos y dos volúmenes presenta el aspecto de un castillo francés. Está orientado hacia la costa sobre una superficie con fuertes desniveles, que se compensaron a través de la instalación de un zócalo que da altura a la parte posterior del edificio. El piso del zócalo era ocupado por las salas de juego, mientras que en el primer piso se distribuían la recepción, el bar, el comedor y algunas habitaciones. Por su parte, la mansarda era ocupada por el personal de servicio. Los materiales utilizados en su construcción fueron traídos del extranjero. Por ejemplo, la tejuela del casino proviene de Italia, el pino Oregón de Estados Unidos y el cemento de Portland, isla meridional de Inglaterra. El casino funcionó como tal hasta 1932, para luego convertirse en hotel, oficina postal, tienda de bienes importados, discoteca y bar, hasta que la municipalidad lo compró en 1955 para asegurar su conservación y ponerlo a disposición de la comunidad. El origen y fastuosidad de la construcción se debe a las gestiones de Agustín Ross, político y empresario que quiso hacer de Pichilemu un nuevo puerto para Chile. Aunque su cometido no se cumplió, desde su rol como senador colaboró en convertir a la ciudad en un balneario de lujo para la naciente oligarquía mercantil. Con el fin de completar su atractivo turístico, Ross mandó a construir el parque que hoy lleva su nombre. Los jardines son contiguos al casino y cuentan con amplios prados, piletas de juego de luces y escalinatas con balaustradas que llevan a la playa principal. Entre su vegetación se destacan sus centenarias palmeras fénix. El parque fue remodelado en diciembre de 1987, al cumplirse el aniversario número 96 de la comuna y actualmente es uno de los principales atractivos de la ciudad. Actualmente mantiene abiertas las puertas a la comunidad como centro cultural, siendo una plataforma de encuentro de las diversas disciplinas artísticas, culturales y deportivas de la comuna. El Centro Cultural Agustín Ross. No olvides visitarlos. Nuevo fin de semana se acerca y traemos la cartelera y panoramas en esto que llamamos En Escena. ¿Tienes algún panorama para este fin de semana? RC trae múltiples para ti. Toma nota. La tradicional celebración vuelve a las calles del barrio Yungay, con más de un mes de actividades gratuitas hasta el 31 de octubre. Entre sus imperdibles están el Cuecazo de Primavera, el que durante años organiza el Club Matadero en barrios como Franklin y Yungay. También familiar será el espectáculo que el sábado 23 llevará a la calle Herrera Familia Bombo Trío, agrupación que sigue la tradición de Chinchín. Para la semana siguiente se viene una larga lista de eventos comunitarios que irán anunciando todos los lunes a través de la cuenta de Instagram de la celebración. Más detalles en Instagram Primavera en Yungay.
El Parque Municipal Pueblito de las Vizcachas no ha recibido la atención que merece. Un pulmón verde, libre de humo, gratuito e inclusivo, ubicado en Avenida Camilo Enríquez, cerca del Autódromo Las Vizcachas, a donde puedes ir a aprovechar sus 5.8 hectáreas que suben por una lomita que se va sombreando con araucarias, cedros, robles, espinos, ciruelos, quillayes, entre otros. Esta diversidad de especies además se nutre de una laguna de cerca de 6.000 metros cuadrados, a la que llegan aves como patos colorados, cisnes de cuello negro o garzas, que las podrás ver entre las flores de loto que surgen naturalmente. Si vas con niños, pasen a conocer otro de los atractivos de este parque, la Granja Educativa San Francisco de Asís. Ahí podrán ver alpacas, chivos, conejos, ovejas, maras, uno de los roedores más grandes del mundo. Llegan a pesar 8 kilos. Y el burro Bruno, el rey del lugar. Todos fueron rescatados de maltratos y ahora se encuentran en este sitio protegido con atención veterinaria a diario. Puedes ingresar al sitio de la Municipalidad de Puente Alto para más información. Tiña, la adaptación de la trilogía del dramaturgo Sergio Vodanovic. En la década de los 60, el destacado dramaturgo nacional Sergio Vodanovic escribió tres obras que retrataban fuertes cambios sociales, cuestionaban la justicia social y reflejaban la búsqueda de construcción de una sociedad más equitativa. Hoy, su trabajo vuelve a señalar los mismos cuestionamientos y utopías de nuestro presente a través de Viña, el proyecto experimental que mezcla teatro y audiovisual y que es parte de la cartelera digital de Fundación Corp Artes. El delantal blanco con Francisca Gavilán y Tamara Acosta, las exiliadas con Gaby Hernández, Blanca Levín, Jaime Leiva y Ernesto Meléndez en su elenco, y la gente como nosotros, con Cuca Guasini, Cristian Campos, Daniel Benítez y Nicolás Pavés. Tres historias concebidas hace 60 años que desvelan la poderosa naturaleza del retrato social, realizado por Sergio Vodanovic, reinterpretando su trabajo de psicología del individuo, existencia y soledad, usando una manera realista para confrontar al sujeto con los valores e ideologías de la sociedad. Puedes ver este trabajo hasta el 14 de noviembre de 2021 a través del sitio web de Fundación Corp Artes. Festival Poesía y Música PM4. Con más de 50 artistas nacionales e internacionales, Festival Poesía y Música PM4 anuncia cartel oficial para sus fechas a fines de octubre en Valparaíso y Santiago. El evento reúne a una veintena de diversas manifestaciones artísticas donde la poesía se funde con otras disciplinas del sonido, la música, las artes visuales y la performance. PM4 tendrá lugar el 27 de octubre en Emporio Chaurra en Valparaíso, el 28 y 29 de octubre en el Centro Cultural de España de Providencia y el 30 de octubre en el Centro Cultural San Joaquín en Santiago. En las tres sedes se verán presentaciones escénicas en vivo y que se podrán ver presencialmente y por streaming, y una muestra audiovisual de poesía con 23 videos de Chile, Perú, Colombia, Argentina y Uruguay, elegidas luego de una convocatoria pública internacional. El detalle del programa e información sobre los artistas y las sedes está disponible en festivalpoesiaymusica.cl. Y damos por finalizada En Escena del día de hoy. Próxima semana traemos más información de todo lo que sucede con las actividades artístico-culturales en el país. ¡Hasta la próxima!
Y esto fue la segunda parte y capítulo final de nuestra visita a la comuna de Pichilemu. Esperamos les haya gustado este recorrido por la comuna y puedan disfrutar in situ de todo lo que ofrece este lugar. Mi nombre es Erwin Vera Salazar y esto fue Resistencia Cultural. ¡Hasta la próxima!